¿Qué transa, gente? Yo soy Lobo Celis y bienvenidos a esto que no se está oyendo, pero ahí está. Sigue siendo y se me hierve el tren. Ahí está, perfecto, ahora sí. Bueno, no, un poquito más alto, a ver si se puede. Lo voy a dejar ahí, a ver si no me jodo todo el video. Pero bueno. Ahí se movió. Hola. ¿Esto qué es Pokémon? Verde hoja. En el capítulo anterior, por fin, después de 800.000 intentos, logramos tener a... ¡Machista, eh! Naturaleza activa, no tengo ni idea de cuál de las naturales. No me sé las naturales, perdón. Igual esta es la peor posible. Es menos ataque de algo, ¿no? O sea, puede ser que sea eso. Pero pues ni modos, lo seguiré utilizando. Me vale queso, lo seguiré utilizando. Tenemos con punto tóxico que envenena al mínimo contacto. Y lo capturamos con nivel 6, que es el nivel que sigue teniendo, porque pues apenas lo acaba de ingresar. Y también tenemos a Pequeñín, el Magikarp, el que a futuro será de las estrellas del equipo, porque pues... Es un Magikarp, ya sabe, todo el mundo sabe lo que pasa cuando lo pateas. Así que pues vamos a seguir entrenándolos. Y tenemos también a Chingón, que pues que es el... Que en teoría teniendo a Chingón no debería de estar teniendo también a Machista, porque Chingón es planta veneno y Nidoran es veneno puro. Creo que al final se convierte en veneno tierra, creo. Yo como que me acuerdo que al final... transforma en veneno tierra, pero bueno, vamos a seguirle. Creo que la vez pasada, ¿sí hablé con la gente? Creo que no hablé con la gente, no tengo ni idea si hablé con la gente o no. Sí, hablé con la gente. Sí, es que aunque no lo parezca, en realidad ya llevo bastante de que estuve aquí, pero bueno. Espérame, todavía no. Me voy a salir otra vez. A ver, con. En Montemun, entrada del túnel. Ahí está. Fue el chispazo de que le puse. Fue el chispazo de que le puse de que lo aceleré. ¡Subad! Bueno. Bueno, va. Va. Vamos. Vamos por un Subat. Con impresionar. Vamos a usar la drenadora. A ver si lo puedo capturar al güey. Vamos a chupavidas, pero ¿qué tan fuertes? Hay 2-12, ¿eh? O sea, a ver cuánto le tira este. A ver, igual si tengo a alguien que le resista todo lo que traiga, creo que nada más machista. Sí, porque es este insecto. Bueno. El ataque chupavidas es tipo insecto, me parece, ¿no? Verga. Verga. Ok. Pues malicioso. ¿Irle bajando qué? ¿Defensa? Nah, no hay bronca. ¿Es en serio? ¿En serio, machista, vas a dejarte impresionar tan fácilmente? Está. ¡Qué fácil! Aquí es donde la marrana torció el rabo, creo. Sí, porque... ¡Eso! ¡A huevo! Ya está, Subat atrapado. Registrados en la Pokédex los datos de Subat. Subat, Pokémon murciélago. Forma colonias en lugares oscuros. Usa ultrasonido para identificar y acercarse a los objetivos. ¿Quieres ponerlo un mote? Zippy. Bati. A la goma. A ver. Primero, a lo que venía yo era esto, ¿verdad? MT9, recurrente. Ah, no me acuerdo de qué es recurrente. Creo que es tipo planta, ¿no? Me parece. A ver, vamos a verlo. Recurrente.
Sí, tipo planta. Sí, ya, lo de 2 a 5 ráfagas de semillas. Es muy bueno cuando no tienes un Pokémon que sea mejor. Cuando yo es uno medio raro. Otro Zubat. Igual este. Que se lo coman, ¿no? Que se lo coman, ¿no? Eso, a la goma. ¡Ah! ¡Ah! Vaya, vaya, vaya. Vaya, 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 hijo de todo tu. Digo. Y creo que lo ataqué con un ataque que no debió haberlo atacado, pero bueno. Un aviso, estoy jugando un juego del RPG Maker aparte, ¿ok? Me confundí ahorita con los botones, porque no sé. Porque se parecen físicamente el RPG Maker y los juegos de Game Boy Advance y me lleva el puto tren. Porque quería activar el este. Me lleva el tren. Quería activarle el menú y ayer que estaba jugando el juego de RPG Maker, a cada rato apretaba Start porque en el RPG Maker el botón de Y de la Xbox es con el que haces pausa. Y a cada rato estaba apretando el botón de Start. Y ahorita quería abrir el menú de los Pokémon y aprieto Y. No sé. Ideas mías, supongo. No tengo ni fruta idea, pero bueno. Ok, ¿qué carajos vine a hacer? La caja para. Ah, ya, que quería ver qué traía de ataque. A ver, espérame. Tiene ojo compuesto, ¿no? Me parece. A ver. Ojo compuesto, sí. No, sí, es el mejor Pokémon para tener paralizado y para tener polvo veneno. Sí, no la cagué en lo más mínimo, ¿ok? Somnífero se lo voy a dejar, pero realmente es una. Es. Bulbasaur no es muy bueno para eso. Pequeñín tiene salpicadura, obviamente. El mejor ataque de todas las generaciones conjuntas. Chenmaimain. Y Machista tiene malicioso como primero y picotazo. Un ataque de tipo volador para este que es de tipo veneno porque tiene un cuernito. A ver. ¿Para qué carajos hice eso? No tengo ni idea. No sé, en mi mente quería hacer algo, pero no me acuerdo qué carajos era lo que quería hacer. Al chile. A ver, vamos a poner no a Pequeñín, no, ok. A Pequeñín lo voy a entrenar fuera de cámara porque no manches. Ah, mira, me quedé con Bati. No me lo voy a llevar al equipo, obviamente, pero bueno. En la cueva hay unos hombres muy sospechosos. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Tú deberías estar en el bosque. También hay insectos por acá. No. Sí lo iba a intentar, pero mejor no. Ahí está, me hizo uno de estos. A ver, quiero látigo cepa, no me va a servir de nada, ¿ok? Con el puro placaje, yo creo. Toma. Ah, qué perro. Ah, ah, toma, ya, a la chingada. La goma. Y Machista subió de nivel, perfectísimo. Ay, sí, por favor, un Kakuna. Sí, cambiar. Espero que no tenga ataques para que Machista se luzca. Para que Machista haga algo. Eso, perfecto. Picotazo. En teoría no debería de poder hacerle nada, ¿ok? En teoría. Y aún si le hace algo, se supone que es este. ¿Cómo se llama esto? El golpe este de veneno, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Sí? No, no le hizo nada. No le duró nada, 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 Machista. Eso, aprendió foco energía, que hace que el siguiente ataque sea crítico, pero la verdad es que es muy, muy mal ataque realmente. Bueno, no sé, yo nunca lo he querido usar realmente. Los he visto, son los del Team Rocket, seguro. Ok. Vámonos.
Antiparalizante, perfectísimo, porque en esta ruta hay alguno que otro medio mierda. A ver, estos son de nivel 8, este güey es de nivel 10, mejor pasa con el chingón. Y hazle un confusión. Ahí está. Creo que debía haberle hecho otro tipo de ataque, porque como que no manches. ¡Ah, no manches! Ganó 38 puntos de experiencia. Okay. Me encanta esta mamada. Me hubiera quedado con él. Ah, no, pero es volador, no, le hace neutro. Le hace neutro, le hace poco eficaz, me parece. A ver, confusión. No, mejor primero un placaje porque... Como que creo que... Ahí está. A ver cómo... Estoy esperando aquí a mis amigos. Clefairy. Ok. Machista. Pégale. Ok, no. A ver, ¿a quién tengo para el Clefairy? A ver, Clefairy a veces tiene deseo. Igual me convendría con chingón. Para hacerle dos ataques. Dos ataques distintos o... Tiene doble de bofetón. Eso fueron tres bofetadas. Esos son cuatro bofetadas. Drenadoras. Ah, yo pensé que iba a fallar. No sé por qué, pero pensé que juraría que iba a fallar, ¿eh? Me lleva el puto tren. Ya se sufrió los efectos otra vez. Ya no va a poder hacer otra cosa. No está mal en realidad, ¿eh? O sea... ¿Qué te digo? Que no es tan malo en realidad. Porque, por ejemplo, si cambiamos a machista ahora, en teoría, aunque le dé en su madre, aunque le haga alguna cosa, Sí, o sea, aún si le hace algo, de todas maneras, cualquier cosa, bajar ataque o cualquier cosa, y a ver, poco energía, vamos a enfocar. Machista se está preparando para pelear. ¡Mierda! ¡No! ¡Machista! ¡No mueras! ¡Machista! Mejor. A ver, lo iba a seguir usando, pero no me conviene. Me lo van a matar al pobre. Y al final de cuentas... ¡Ah, qué puto! Me durmió. Vamos a tratar de usar nosotros somnífero para dormirlo al güey. ¡Ya despierta, cabrón! ¡Ya despierta! Ahí está. Bueno, subió al nivel 10. Derrotado de chica Iris. ¿He perdido? Dicen que aquí hay unos fósiles muy raros. Ok, vámonos. Bueno, mejor así corriendo, porque no me acordaba que ya tengo las zapatillas para correr. ¡Mierda! ¡Parra! ¡Sí es hembra! ¡Perfectísimo! Justo lo que quería, un perro hembra. No, en serio, es lo que quería. A ver, este sí no se me puede perder, ¿ok? No, pero espérame, si le haces un malicioso, lo cargas al culero. ¿Y con qué lo ataco? Buena pregunta. ¡No! ¡No moras! Ok, casi. ¡No! Me lleva, pendejo parras. No sabía que esto se envenenaba. Uy. Tienes una oportunidad, Celis. Una. Si no, ya valió madres. A ver. ¡Eso! Ya está, Parras atrapado. Registrados en la Pokédex los datos de Parras. Parras, Pokémon Hongo. No, sería más bien Pokémon Cordyceps, ¿no? Pero bueno. Cava para chupar las raíces de los árboles. Las setas del lomo crecen con él. Sí, hasta que todo se pone perturbador horriblemente.
¿Quieres ponerle un nombre? Sí. Siempre que veo un parras que sea hembra, siempre le pongo Alondra. Alondra, porque es Alondra de la Parras. ¡Ey! Alondra. Ahí está. Alondra. Alondra de la Parras. Espérame, este es el... Ah, este menudo. ¿Quién está menudo? ¿Quién está? ¿A quién dejaron de menudo? Ah, Alondra. Ah, me vale madre. Ah, me vale madre. Es igual. Sí, Alondra se debilitó. ¿Otro parras? Sí. Adelante, machista. A ver, estos... Los parras en otros momentos hacen el ataque este de... A ver, mejor trata de cargártelo ahora, ¿sí? Eso, perfecto, qué bueno. Qué bueno, parras, lo lograste. ¿Qué digo? Qué bueno, machista, lo lograste. A ver, igual debería mejor correr hacia el centro Pokémon hecho a la madre porque... ¡No! ¡No! ¿Otro parras? Sí, otro parras. Mierda, la cagué. Sí, ya sabía yo. Ok. A ver, es que quería seguir explorando antes de meterme ahí, porque como que veo que... Yo veo que más adelante va a estar lleno de... O más bien que creo que por ahí sigue la historia. No me acuerdo muy bien, pero para mí que por ahí sigue la historia. Igual y no, igual y... Qué pendejo, igual y no, ¿eh? A ver, ¿puedo? Sí, gracias. Déjame abrir, por favor. ¿Sabes qué? Mejor sí lo voy a probar. Igual y realmente por ahí no sigue la historia y nada más era un salón y yo estoy aquí haciéndome el tonto. A ver, creo que... Ya, güey, espérate que... Ahí. ¿Qué onda? Nosotros, el Team Rocket, somos los bandidos Pokémon. Ajá. Ser contra soldado del Team Rocket. Sandshrew. Me encanta Sandshrew. Adelante, machista. No, mejor lo cambio por chingón. Adelante, machista. Estás paralizado y casi no tienes salud, pero adelante. ¡No! Ataque arena. ¡Qué perro! Látigo sepa, a ver si no falla. Ahí está, perfectísimo. Ahí está, ganó experiencia, subió a mi nivel 11. Chingón. ¡Rátata! Vale, ¿quieres cambiar? Sipi. ¿A quién mando? Tengo a Machista. Vamos a mandar primero a Machista y después a No Manches. A ver, los ratatas igual y no debería de tratar de farmear experiencia usando a los ratatas porque esos cabrones tienen mega colmillo, creo que se llama el ataque este que te baja la mitad de la salud. Y sí es mala idea. En mucho es mala idea. Bueno, primero aprenden látigo. Es un ataque muy de la mierda. Pero ya después, más adelante, Joder, toda su perra madre. Échatelo. No mueras. Ahí estás. Y le meto otro pinche crítico, ¿no? ¡Qué mal parido! ¡No! ¡Qué hijo de puta! A ver, si le meto otro pinche crítico ya sería mucha pinche mamada. No mames, tres críticos de golpe. Y si hubiera usado ataque rápido como siguiente, sí se lo carga, ¿eh? Zubat. ¿Quieres cambiar? No sé, güey. Al chile, no sé. No sé si enviar a Pequeñín nada más para hacer algo. Para que gane un poco de experiencia. Porque a Pequeñín fijo que lo vamos a usar más adelante. Igual ya hasta lo uso para el siguiente gimnasio. Para alguna cosa así. Y esa es la bronca. A ver, no voy a usar a... No voy a hacer un combate tan igualitario. Porque los dos estaban en nivel 11, creo, me parece. A ver, Chupavidas no le va a hacer nada. Sí, o sea, le baja un punto. Pero confusión me lo va...
confusión que yo sepa si les duele bastante. Exactamente. Y ahorita que están... Ah, casi... De hecho, fatal. ¿Será posible? Mis compañeros me vengarán. Me hablar, mujer, traes puñal. Ay, mira, un Yodut. Yodut, me encanta. Muy buen Pokémon. Vámonos. Chapotea lodo. Muy mal ataque. Muy mala forma de empezar. A ver, ¿qué uso? Drenadoras y somníferos, supongo. Ajá. Ahí está. Ay, ni siquiera vi con qué me atacó. Igual usa placaje o alguna cosa así. Ah, bueno. Ahí está. Échale. Eso. Yodut. Pokémon Roca. Aparecen llanos y montañas. Como aparecen rocas, la gente se tropieza con ellos y los pisa. ¿Quieres ponerle un mote a Yodut? Sipe. O para los cuates. Ah, espérame. No hay de este, el otro U. No, bueno, no. Geoway. Ahí está, Geoway. Ahí está. Capturado. Encontró un trozo de estrella. Creo que esos nada más sirven para venderlos, creo. Son metales preciosos nada más. Y literalmente justo al lado del bandido había un metal precioso y no le agarró el güey. Así que digas, inteligente no es el vato, ¿ok? Tomemos en cuenta que inteligente no es este carnal, ¿ok? Y yo tampoco, porque voy a mandar a No Manches, mejor mando a Chingón. Falló, perfecto. Ah, qué perro. Bueno, no sirvió de nada en realidad, pero bueno. Machista aprendió doble patada, perfecto. Machista aprendió a patear. Chingón subió a nivel 17. No, todavía no. Eres muy hermoso para evolucionar. Eres hermosísimo para evolucionar. Voy a permitir que te quedes... No. Aún te quedas otro rato como... Pendejo. A ver. Es que no me atrevo y... Ah, pendejo, pues si está en este nivel más bajo que yo. Oh, no. Mierda. Me lleva el tren. Au. Ahí está. ¿Puedo regresarme al centro Pokémon ya? Porque este güey, en serio, este carnal está en la mierda más absoluta. ¡No! Otro Geopibe. Chapotea lodo. Ajá. Qué lástima que te voy a atacar con esto. Llevo la mitad del video casi nada más en este pinche pedacito en estar haciendo estupidez. Que no, ya, vámonos a la chinga. Vámonos. Siguiente. Creo que ya no los voy a estar entrenando porque si no me voy a tardar mucho más tiempo. O sea, me refiero a que ya después los entreno, supongo, no sé. Hubiera agarrado una de estas cosas para que no se te acerquen los Pokémon. Ahora sí ya. Ah, pues mira.
Pues esta cueva y llegar a esa ciudad celeste. Ok. Luchar contra Casabicho Robbie. Caterpie, el Pokémon enviado por Casabicho Robbie. Adelante, machista. Usa picotazo. A la verga. Caterpie, dispara de mora. Mierda. Otro disparo de mora. No mames, ya es más rápido Caterpie. Ok. Otro picotazo, está muerto. Perfecto. Caterpie se debilitó. Motapo. Ok. ¿Quieres cambiar? No. Envíalo. Motapo. Ok. A ver, esto lo vamos a adelantar porque no manches, está muy del asco esto. Eso ya subió de nivel. Wow, está subiendo bastante rápido. ¿Ya has cambiado de Pokémon? Ahora sí ya no, ¿eh? Me caí que ahora sí ya no. Ahora sí me está pareciendo impresionante este carnal. Y aparte ya está envenenado el Caterpie. Está muertísimo. Está muertísimo. Ahí luego golpe crítico. Che, machista, no mames. Lo atacó con saña al final el güey. He perdido. Es muy fuerte y atrapar uno sería muy útil. ¿No es insecto? Pero chupavidas es un ataque de tipo insecto. Bueno, está bien. Te lo paso nada más porque es... Güey, aquí hay uno, ¿no lo quieres? Ya, hasta me salgo del combate para que lo atrapes. Que estés bien. Qué mamón soy. Encontré una poción. Perfectísimo. Necesito una poción. Me llevo el tren. No te pases conmigo. No me iba a pasar contigo, me iba a pasar de ti. Magnemite. Magnemite. Adelante, machista. Picotazo, doble patada, me lleva el tren contra este cabrón. No sé qué atacarle. A ver, igual y mejor no, ¿eh? A ver, machista, ¿qué tan bueno era contra los... contra la electricidad? Es que el veneno y la electricidad ni siquiera se parecen. Como para la tabla de tipos no me acuerdo, al chile no me... Aquí sí no me acuerdo en lo más mínimo. A ver, tenemos a Pequeñín, que va a ser el ataque más chingón de todos. Podría soltarlo y desatar la furia de salpicadura. Chingón está más que comprobadísimo que sí le aguanta un golpe a los eléctricos. Así que mejor me voy por la segura y saco a Chingón, que creo que... Mierda. ¿Qué hizo? Le bajó la defensa especial. Ah, ok, vale. Baja 2 puntos en defensa especial. Vamos a usarle... No sé si... Vamos a intentar con un drenador. A ver si puedo... Por lo menos ya cuando ataque... Au. Me baja el especial y ataca por los físicos, el imbécil. Me bajé. Duerme. O sea, ahorita no. Ahora sí, el ataque con staff es lo que más tengo. ¡Ah, qué perro! Me soy impetreno. Ah, pero no se fijas, pendejo. Justo lo que acabo de decir, no me acordaba. Que no le hace daño. Que apenas si le hace un poquito de cosquillas. Vas chingón. Voltrov. Uy. Mal Pokémon, eh. No sé qué hacer al chile. Revivir es no tengo, ¿ok? Ya de ahí de plano de revivir. Me lleva el tren este carnal, me va a joder, ¿eh? A ver. ¿Quieres cambiar de Pokémon? ¿Sabes qué? Creo que no, creo que me quedo con este, güey. Es que este carnal me va a chingar la maid. A ver. De una vez, échale con... Atácalo con todas tus fuerzas. A ver si se puede. La defensa, ahora de la defensa fue la que bajó a 2. Ay, mira, antes no se autodestruyó el güey. Por ahora, a ver, no tengo ni idea de qué rayos va a pasar. Ah, bueno. Me preocupé por nada. Perfectísimo. Mis Pokémon no lo han conseguido.
Debo encontrar Pokémon más fuertes. Ok, vámonos. Ah, ¿por qué? Justo adelante había un puto suba. A ver. Tipo lucha. Tipo lucha es débil, ¿no? Sí. Sí, fue mala idea. No es ni siquiera ataque, ¿cómo se llama? No es ni siquiera neutro, ¿ok? Es una pendejada. No, no, no tiene nada que hacer contra este güey, o sea. En serio, nada. A ver. Chupavidas. Ahora se la regresé porque ahora es este el que no tiene nada que hacer. A ver. Quiero. La caja polvo veneno paralizador confusión. Machista subió a nivel 14, ¿vale? ¡Ah, no manches! ¡Ganó 27 puntos! Otro caramelo raro. No me urge usarlo. Igual y se los doy al Magic. Igual y se los doy. Para no tener que entrenarlo tanto al güey. No, pero creo que si le das caramelo raro, creo que no evoluciona chido. Creo que no agarra todos los puntos de esfuerzo que debería. Esa es la bronca. Aunque por otro lado es Magikarp, ¿ok? La evolución de ese güey es muy rota. Hasta estarías haciendo el juego un poquito más justo para el resto. Impresionar. ¿Y tal? Confusión. Ah, mira. Qué cabrón. Toma. Toma, hijo. ¡Ah, no manches! ¡Subió a nivel 15! ¡Ah, no manches! Intentan prender el somnífero. No, es que el chile, ¿no? Mejor no, ¿ok? La verdad. Sí, porque... A ver, el somnífero es muy bueno y me serviría... Ah, pendejo, sí me servía el somnífero ahora que lo pienso. Sí me servía, me lleva el tren. Es más, me servía mucho más que paralizador. ¡Me lleva el tren! Sí, es cierto, sí me servía somnífero, porque ya después puedo enseñarle come sueños y lo vuelvo rotísimo al... ¡Ah, qué pendejo! Sí es cierto. ¿Puedo repetir la aventura después? Como la vez pasada. A ver, me quedé creo que en una captura, así que... ¡Ah, qué pendejo! Sí es cierto, sí me servía somnífero, me lleva el tren. Porque así los duerme y después les hace... Me lleva el tren. No, sí me servía somnífero. ¿Puedo repetirlo? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Lo hice mal! Me recargo. Y fue justo cuando trapeaba a Londra de la Parras. No puede ser. ¿Qué estupidez acabo de hacer? No puede ser. Creo que voy a cortar el video y ya regreso cuando... Cuando regrese al mismo punto donde estaba. Me lleva la... fregada. Ahorita regreso, me cargo. Entonces aquí estoy de vuelta, ahora sí ya. Pues me tuve que regresar a volver a hacer esto. Me había quedado muy atrás, no debía haber guardado ahí. Debía haber guardado en otro punto, pero guardé en esa parte y no sé. Por güey me regresé, pero valió la pena, ¿ok? Valió la pena porque ahora Butterfree, ya le cambié el por somnífero. Paralizar por somnífero y ahora sí será mucho más útil todavía. ¡Ay, pendejo! Encontraste un acuerdo vida. ¡Ay, me hubiera servido bastante! A ver. Vamos por... a ver... Ah, no, que no le hace daño, ¿verdad? Que no le hace ningún pinche daño. Se joda. A ver, aquí está este señor que era. Estoy buscando fósiles en las entrañas del Monte Moon. A veces me ayuda Brock del gimnasio de plateada. Ok. Vámonos. No, es que el único que tiene el. Que está chingón para darles en su madre es este güey. Y claro, Magikarp, pero pues Magikarp es demasiado roto y no lo puedo utilizar. Ese ataque de salpicadura es rotísimo. Es cierto. Ahí estás. Wow, esto es mucho más grande de lo que creía.
Ay, perdón, perdón, la bragueta. Sí. Va y se sube la bragueta el güey. Odish. Curiosamente, creo que machista puede contra todo lo que hay en la cueva, creo. No sé, eso no te va a servir. O sea, eso es para que no tengan evasión. Y machista no quiere evadir, quiere... ¡Pum! Machista viendo con ganas de penetrar. Pues machista, otro más y ya queda. Perfectísimo. Vamos a ver qué. Machista ya subió a nivel 14. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cuál es Pro? Ok, ¿quieres cambiar? No. Planta veneno, si no me equivoco. Pero es más planta que veneno. Otro. Y ya quedó. Ahí está, derrotaste a Chica Mirna. Oh, he perdido. Ok. ¿Cómo se sale de aquí? Por esta Disney, hermano. A ver, entonces, ¿a quién tengo? Nah, vamos a ver qué hay. Otro Parras. Vamos a ver si machista puede contra él. Sin que lo dejen en la mierda. Ah, mira, sí. Qué rápido está creciendo mi muchacho. Estás aquí para... No. Es que todos los pongo en la misma voz, pero bueno. Estoy aquí para explorar. Joven José. Ratata. Ok. Machista. Machista podrá contra este güey. Es de tipo normal, ¿eh? Así que en teoría. Pero es que. Por eso digo que está bien. No hay bronca, güey. No hay bronca. Tú chingón, machista, tú chingón. El güey. Ratata, sí. No, se queda el güey. No, todo perfecto. Ay, míralo. Verga, qué madriza, qué paliza. Machista, suba, ¿vale? Ahora sí quiero cambiar. Bueno, no, pero todavía no. Todavía quiero la experiencia. No, a ver, machista ya está al mismo nivel que los otros, así que creo que ya no es necesario estarlo entrenando tanto. Ya no es necesario el favoritismo hacia machista, así que saquemos a no manches y veamos qué. Está. Perder es lo peor. Vine aquí para impresionar a las chicas. A ver. Aquí en la parte de arriba hay una chica, pero no sé. Bueno, se supone que. ¿Qué edad tiene el prota? Porque era que lo pienso. Hace rato estaba haciendo muchos pinches chistes bien sexuales y. En la parte donde estaba haciendo unos chistes bien pinches sexuales y creo que tiene como 10 años el güey. Me lleva el tren. A ver, ¿esta parte cuál es? No. ¿Vale? A ver, igual y si es la. Y si aquí continúa la historia y yo aquí valiendo verga. A ver, vamos a cargarnos a este tipo primero. Ah, pendejo. Ah, es que lo tiene. Vale, vale. Ya entendí. Échale. Nuestro trabajo aquí es muy importante. Lárgate. Lárgate, Inclinque. ¡Machista! No puedes hacer nada, machista. Ve. Literal, no podía hacer nada. O sea. Creo que los ataques de tipo lucha son poco eficaces contra los voladores. Y los ataques de tipo volador son. No sé si son neutros y si son también poco eficaces contra otros voladores. Así que. Pues caray, o sea, está en la mierda. Ekans.
A ver, espérame. Que se quede, porque ahora que recuerdo, Ekans tiene... Eso es lo que pensé. Intimidación. Ekans tiene intimidación y no me conviene. Mejor que se quede ese güey y aunque compartan este... ¿Con qué lo ataco el güey? Ay, si trato de dormirlo. Ahora que lo pienso, ¿puedo dormirlo y largarme? ¡Ey! ¡Hey! Es más, creo que ni siquiera necesito alargarme. Sí, porque... Que yo recuerde... Psíquico es muy eficaz contra veneno, ahora que me acuerdo. ¡Exacto! Es muy eficaz, sí, es... Es por 2, creo. No es por 4, pero sí es por 2, me parece. A veneno. Eres muy fuerte. ¿Pues no quieren clenque? Si encuentras un fósil, dámelo y lárgate. ¿O qué? Ay, mira, déme a ti el ladrón. Esa sí me gusta. Y sobre todo en la tercera generación es muy buena porque le puedes robar bastante. Puedes hacer una putada muy, muy chingona. Por lo menos en esta generación. No sé si en las demás generaciones, pero por lo menos en esta generación sí se pueden hacer cosillas padres con ese ataque. A ver, creo que he avanzado más en estos 8 minutos que llevo de gameplay que en todo lo demás que llevo. Es que como tuve que volver a reiniciar. Ahí está. A ver, creo que ya no tengo este... Pokéballs, igual debí haberme comprado unas antes de... No. Chihuahuas. Ahí está. Eso machista subió. Sí, a ti sí te dejo evolucionar. Aún así. Eso. Enhorabuena, machista se ha convertido en Nidorino. Ahí está. A ver, este güey va a traer... No, es que no le hace nada, o sea, es que ni así le va a hacer algo, ¿eh? O sea, ni evolucionado le va a hacer algo. ¿Eso? Vamos a poner de primero a chingón para que agarre más experiencia, chingón. Que debería de poner a no manches. ¡Wow! Me has impresionado, pero si eres muy joven. ¡Qué tamaño, riota! No, ah, chingón, otra vez se volvió a bajar el zipper. Se acomoda el güey. Nice cock, bro. Adiós al yeah, dude. Al Huawei. Chingón subió a nivel 18. O sea que va a tratar de evolucionar otra vez, ¿verdad? Ah, no vi que me mandó. Ah, otro Huawei. Ah, ok, vale. Toma y sé feliz. Ok. Onix. Hijo, qué difícil. Qué difícil. Toma. Es como el meme del chimp dándole un putazo al otro. O sea, dándole con un bate al otro. Wow, has vuelto a impresionarme. Otra vez se te está saliendo. Me lleva el tren. Me voy a cambiar de pantalones. No, chingón, aún no estoy preparado para que evoluciones. Aún quiero ver tu forma bonita. No tienes edad para estar aquí. ¿En serio? Piedra lunar, a ver. Vamos a guardar, ¿ok? Nada más quiero ver esto. A ver, que yo recuerde... No, por eso voy a guardar, porque no planeo hacerlo todavía, ¿ok? Pero que yo recuerde... Sí, ¿verdad? Sí es con este. Y ya lo transformas en una pinche máquina asesina de golpe. Sí, pero está muy roto. Está muy roto, todavía no. Ah, mierda. ¿Chingón puede contra este? Creo que no mucho en realidad, ¿eh? Bueno, puede porque está en un nivel mucho más alto.
Por eso. No, y aún así. A ver. ¿Quién está más abajo? Ah, no manches, está. Ah, no manches, está muy abajo de nivel. Ok. Vamos a dejar a Machista hasta acá. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam. Parararararam. Parararararam. Pararam. Ahí está, para las parras. ¡Ah! Me hizo la misma. Hijo de perra. Me lo dejó caer feo, ¿eh? Hijo de... Y toca la batalla final, ¿no? La de, o sea... Encontró un revivir... Ah, perfecto. Yo mejor no. Mejor contra el chingón. Aparte el antiparalizante que yo tenía... Me lo tuve que chingar antes porque no, la otra no me salió igual y... ¡Tengan a su madre todos los putos paras! Ya me cayeron gordos. Miren que me caía paras y ahora ya me caí gordo. Me jodió. En principio, Sí, ya sabía yo. Me llevo la perra chingada. A ver, doble patada. Métele. Sunsri, ¿quieres cambiar? Sí, por favor. Ahí está. Así de látigo, sepa ya. Ya no le voy a adelantar tanto porque hace rato ya perdí. Va a subir otra vez de nivel, ¿verdad? Está subiendo de golpe. Está subiendo demasiado. Ay, ahora que no lo quería evolucionar tan rápido. Pues ya, que evolucione. Adiós, chingón. Te ves hermoso en esa etapa. Enhorabuena, chingón, se ha convertido en un Ivysaur. Ok, perfecto. Los Pokémon que vivían aquí mucho antes de que llegara la gente. Esa es otra teoría que yo siempre he tenido sobre Pokémon. Porque yo siempre he pensado que igual y los Pokémon que los humanos llegaron de alguna forma externa. Por lo menos yo siempre he pensado eso. Ay, me llevo y ya me quité el... A ver, espérame, ¿de qué nivel es? Es nivel 9. Es que, ¿qué hago? Porque, a ver, el güey es volador. Uno es volador. No me va a servir este. Y dos, el lucha es débil contra ese. O sea, es que en serio, no. Ni ha evolucionado. Igual en la última, si lo hubiera dejado de evolucionar con la piedra... Ajá, chingón, ya le perdí un poquito, pero... es que... Sí, mejor que se le eche chingón. A ver, vamos a usar el revivir de una vez. por otro lado, la verdad es que está bien, porque el otro no solo estaba medio mal, sino que aparte estaba paralizadísimo, así que... No hay bronca. Además, te regalo una poción. Ahí está. ¡Ah, no manches! ¡Ha recuperado 20 PS! Y no fue suficiente en realidad. Pues ya que voy por ahí, pues una vez también otro. Sí, porque Machista... Sí, a Machista también le hace falta. Ok, vámonos. No sé ni para dónde estoy yendo. Solo sé que me acabo de encontrar en... Ok, ya. A ver, vamos a ver otra vez con este, que ya se le está acabando la... Creo que ya se le está acabando la fuerza, sí, ya se le está acabando la fuerza de la mano izquierda, y de la derecha también. Al pobre chingón. ¡Vámonos! Igual debería de guardármelos. Me voy a guardar un ataque de ese, güey, porque no sé cómo va a estar el asunto. El Team Rocket encontrará los fósiles, los revivirá. Y los vencerá. Espera, un segundo. ¿Quieres revivirlos para después matarlos tú? ¿Qué chingados? No entendí.
A ver. Es obvio confusión, ¿no? Ah, mira. ¡No! ¡Perro! Perro del mal. Mal parido. Pacaje. ¡Ay! Ya hace doble ataque por lo de que es este. Sí, es doble ataque por lo de que tiene ataque rápido. Me lleva el tren. Este, ¿quieres cambiar? Pues no, no tengo de otra. Me tengo que quedar. Mejor lo hubiera sacado al otro. Confusión. Ahí estás. Ese sí cayó de onda. ¡Ah, no manches! A ver, es de lo peor. Es un fastidio. El Team Rocket te va a poner en la lista negra. A ver. ¿Hay otro de estos? A ver, aguántame tantito. ¿Por qué? Porque otra vez el pobre, no manches. Ah, no manches, está en la mierda de nuevo. No toques nada. Encontré estos fósiles. Son míos, míos, míos. Ok. Glimmer. Adelante, no manches. A ver. Confusión, pues es. Sí, es este. Super eficaz contra. Ah, me lleva el tren. Uy, qué bueno. Qué bueno que falló ese. Otra confusión. Toma. Manches, es muy esponja de daño, Glimmer. Vueltro, ¿quieres cambiar? Sí, por supuesto. Ok, aquí si no. No le entro en lo más mínimo. A ver si no se acaba chingando a mi chingón. A ver. Chingón, solo tienes un solo ataque. Bueno, te quedan 31 placajes, pero los importantes ya no los tienes. Igual y lo ataco con puro placaje, aunque no me gusta esa idea, ¿eh? Pero bueno. Duelo de fuerzas. A ver si no se autodestruye este hijo de la fregada. Porque literalmente es el Pokémon explosión, o sea. ¡Ay, no! ¡Oh, no! Me lleva el tren. ¡Oh, no! Por favor, que lo mate de una. Que lo mate de una, porque ese güey sí fijo que va a estallar. Coffin. Eres de mis Pokémon favoritos de veneno. ¡Qué bonito eres! ¡Qué bonitos ojos tienes! Por favor, no me estalles a mi pobre mariposa. ¡Eso! ¡Gracias, Coffin! ¡Ah, no manches! Subió a nivel 17. Perfectísimo. Usted está super necio, Miguel. De acuerdo, los compartiré. Uno para cada, no hay que ser avaricioso. Sí, es el. A ver. Este, el domo. Sí, este es el domo. Vámonos, Elix. ¡Ey! Muy bien, pues este es mío. Muy lejos, en Isla Canela hay un laboratorio de Pokémon. En este estudian cómo regenerar los fósiles de Pokémon. Todo con Pokémon, 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 Pokémon. Pokémon, Pokémon, ya cae de. Ah. Antídoto. ¿Para qué? No hay nada venenosa por aquí. Creo. No me salió ningún Clefairy, curiosamente. Ahorita sale, ¿no? No. Hubiera sido muy épico que hubiera salido de golpe. Ah, me da flojera. Aparte, hace rato lo intenté y me jodió. Ahí va. Cómo lo odio el güey. Me caga la madre este cabrón. Me lleva el tren contigo. Ah, bueno. Ah, yo pensé que sí lo iba. Que sí había fallado.
Ruta 4, Monte Moon, Ciudad Celeste. ¿Cuál este? Este, dice. Ah. No me sale. Ah. MT5 rugido. Ok, esto no me va a servir de nada. Y aparte, esta es de un nivel mucho más alto. Muchísimo más alto, a decir verdad. Pero lo que sí me podría servir sería la... A ver, es mega patada y mega no sé qué. Y si le pongo mega patada este a machista, para que tenga otro ataque también. Es muy de pelea este güey, ¿eh? Nidorino es muy de pelea. Tiene malicioso como primero. Picotazo, foco energía. Concentra su energía para asestar un para asegurar un golpe crítico. Una patada doble que golpea dos veces. Es de 30 y 100, pero eso que ha funcionado bastante bien, ¿eh? Creo que en realidad es de 60, porque hace dos patadas. Y a veces creo que hace tres. Y muy rara vez hace también una. Lo cual también te jode bastante. ¿Qué haré? Vamos a guardar tantito aquí. Y a ver qué me sale. Una buena patada con rabia contenida. Condimentada con fuerza descomunal. Cuando no te quede energía. No. Mejor otra. Bueno, ya le puse esta voz, así que. Cuando no te quede energía, mega patada. Es el ataque definitivo. ¿Se lo enseña a algún Pokémon? Sí. Este movimiento solo se puede aprender una vez, ¿vale? Sí. ¿A qué Pokémon? No puede. Ok. Cuando comprendas el significado de mega patada, volverás llorando. Un puñetazo con labia contenida. Condimentado con fuerza descomunal. Cuando no quede energía, mega puño es el ataque definitivo. ¿Qué? ¿Se te enseña algún Pokémon? Este movimiento solo se puede aprender una vez, ¿vale? ¿A qué Pokémon quieres que se le enseñe? A ninguno. Cuando comprendas el significado de mega puño, volverás. No creo. Ninguno de ellos aprende esta mierda. Ah, creo que la podía aprender, pero si evolucionaba, ¿no? A ver. Aguántame. Nada más por los jajas, ¿ok? No lo voy a evolucionar todavía, pero nada más por los pinches jajas. Quiero ver, a ver. Piedra lunar. Aquí está. No, pero... A ver, vamos a ver. Ahora sí. Sí, ¿a qué Pokémon? Sí, ya cuando evoluciona sí se puede. Sí, puede ambos. Ya. Sí, porque no me agrada la idea de que lo aprendan todavía. Igual y más adelante se le enseño. Bueno, a ver, vamos a probar otra vez Mega Patada. Es el que como que me estaba llamando la atención. Digo, no se lo quiero dejar, pero... Ahí voy otra vez a hacer la misma jalada. Esa, ¿verdad? A ver. A ver, ¿qué hace Mega... Ah, Mega Patada es normal. Y tiende a fallar muchísimo, ¿ok? Pensé que era de tipo lucha. ¡Oh! Pensé que era de tipo lucha. No me esperaba esto. Sí. Ajá. A ver. Igual lo mismo, ¿no? Porque es la versión... Ah, mira. Falla menos, pero... Hace menos, pero también falla menos. Vámonos a la chingada ahora sí. Realmente no están tan buenos, ¿eh? He de admitir que no están tampoco tan buenos. Y no mames, ¿es en serio? Quería algo nuevo. No, aparentemente. De esto mismo que estoy haciendo fue lo que estuve haciendo cuando estaba buscando al Nidoran, ¿no? Cuando estaba buscando a Machista. No, ya vámonos a la goma.
Ya vámonos a la goma. Mitas. Hola. Estás haciendo una enciclopedia de los Pokémon. Increíble. Increíble. Tengo una bonita bicicleta roja. La guardaré en casa para que no se ensucie. A ver. Tienda de bicis. Césped y cuevas bajo control. ¿Qué tiene que ver eso con las bicis? Solo necesito una bicicleta normal. Puedes poner una cesta en una motocicleta. Pues ahí hay bicis normales, yo veo ahí la cesta. Estas bicis son geniales, pero muy caras. ¿Qué onda, güey? Esta es la tienda de bicis. Tenemos las bicis que buscabas. ¡Vete a la mierda! ¿En serio? ¿Un millón? Yo como que recordaba que eran nada más como... ¿como 10,000 o 100,000? ¡No mames! No, güey, no, gracias. Vuelve cuando quieras. ¡Chinga tu madre! Ni las pinches motos de Electra están tan caras, no manches. A ver. Uf, tengo tanto tiempo y tan poco que hacer. No hay nada divertido cociéndose por ahí. Slowbro. Slowbro, dale un pañitazo. No, has vuelto a fallar. Ay, sí, por favor. Me hace falta más cosas. A ver. Sí, comprar, por favor. Espérame, ¿ya tienes de las mejores? No tiene todavía de las. De las chidas no tienen todavía. Puedo comprar 30. No necesito 30, ¿ok? Pero igual y sí necesito unas 11. Super pociones, por favor. Ah, solo puedo. Ah, sí, pendejo. No había visto eso. A ver, antiparalizar. Si puedo, 2 antiparalizar. Igual y me convenía más el antídoto, pero bueno. Salir. Vuelve cuando quieras. Ok, vámonos. Okay. Si ese dub no estuviera ahí, podías comprar el arbusto. Así podías pasar al otro lado. Con todo, creo que se puede dar un rodeo. Ok. Vamos a dejar Pokémon. Ahí está. Ahora sí, ¿vamos a dejar Pokémon en la caja o todavía no? Creo que todavía no. ¿Has oído de hablar de Bill? ¿Qué Bill? Ay, ya se me olvidó. Iba a decirte un albur, pero no me acuerdo. Me lleva el té. Bueno, en realidad sí es un pokemaníaco. Pero creo que la gente le tiene mucha envidia. ¿Quién no querría presumir sus Pokémon? Este Bill. Dicen que haría lo que fuera para conseguir un Pokémon raro. ¿Por qué no subes e intercambias Pokémon con tus amigos? Así se pueden conseguir Pokémon muy distintos. Además, los que consigues por intercambio crecen antes. Y te desobedecen antes. Si esto no es brillo púrpura. Bill tiene muchísimos Pokémon y algunos son muy raros. Ok, vamos a ir para acá. A ver, espérame. Quiero ver. ¿Hay algo más o siempre te dice lo mismo esta parte? Totalmente lleno de libros de Pokémon. No dice otra cosa. No dice nada más. ¿También tienes Pokémon? Atrapar, luchar, qué vida tan dura la nuestra. Sí, claro. A ver, que yo recuerde, si me voy más para allá, se me aparece el pinche rival, ¿verdad? A mi marido le gusta intercambiar Pokémon. Si eres coleccionista, podrías intercambiar con él. Te vendría de perlas para tu Pokédex. ¡Hola! ¿Quieres intercambiar tu Poliwag por un Jinx? Sí, pero yo no tengo Poliwag. Vale, si no quieres. Te dije que no lo tengo. Está saliendo un Pokémon por la tele. Se le ve encantado. Ok, qué bonito. Qué bonito. ¿Primero contra el rival o primero en el gimnasio?
Fue el primer gimnasio para romperle la madre más. Para tenerla más asegurada contra este carnal. Hola, aspirante al título. Un consejo. La líder Misty es profesional y usa Pokémon acuáticos. Puedes absorber todo, con, todo su agua con los Pokémon de tipo planta. O dejarlos hechos polvo usando un Pokémon de tipo eléctrico. ¿Sé que no tenías tú un Weedle? Se llamaba Pikachu. Espera, ¿Pikachu no era Weedle? Sí. No estoy entendiendo nada. Perfecto. El güey ahí. El Pikachu y el Weedle ahí, en la caja. A ver, ¿a quién tengo de primero? ¿A comer? Supongo que a comer. Bueno, no, no realmente. A ver, ¿cuántos puntos tiene? A ver. No. No, güey. Ahí está. Ay, de verdad, sí es cierto. A los otros los evolucioné y no vi sus entradas de la Pokédex. A este, por ejemplo. Les digo, sepa, solo tengo 10. Pero tengo 10 de drenadoras. Y aparte, a ver, chingón está en nivel 19, güey. Igual y mejor pásate mucho de gimnasio con este güey, que este le va a hacer más falta. Sí, porque no manches, o sea, ¿qué acabo de hacer? No sé qué acabo de hacer, pero bueno, vamos. Sí, mejor me lo voy a pasar con este. No tengo ni idea de qué voy a poner. Oye, el primero, al ataque. A luchar contra el nadador Luis. Horshi. ¿Qué onda es Horshi? Ah, mierda. Igual y sí debió haber sacado mejor a chingón. A ver, creo que esto no me está saliendo como quería en realidad, ¿eh? A ver, deja. ¿Hazlo? A ver, no me acuerdo si eso... Mierda. Me voy a bajar la precisión. Sí, me bajo la precisión. No. No, me está bajando precisión todo el rato. No. Voy a valer madres aquí. Mejor vámonos. Vámonos a la goma. Vamos a sacar el del nivel 19. Al que sí se va... No, mierda. Debí haber dejado que se acabara todo sus precisión, sus estos de bajar precisión. Luego lo usaba. ¡Mierda! Como Dios a madres. ¡No mames! ¡Qué la chingada con el puto Horshi! Y todo falla, ¿eh? Ahí está. A la primera. Shelder. ¿Quieres cambiar? Sí, por favor, cámbiame. A ver, machista, tienes una segunda oportunidad, por favor, que no te sigan bajando la puta precisión. Este creo que es agua hielo o solo es agua. Creo que solo es agua en su primera fase. Y aún así no hacen ni madres. A ver, doble patada. Lleva el tren, no hace nada. A ver, se supone que volador es bueno contra... A ver, que yo recuerde, no sé, igual yo soy el pendejo, pero que yo recuerde, volador era muy bueno contra los Pokémon de tipo agua. No sé, igual. ¿Sabes qué? Échale drenador. Sí, que se joda. Que se joda el güey. Es más, ¿sabes qué? Creo que se me ocurrió una estrategia. Una estrategia muy pendeja. ¿Verdad? Vamos a cambiar otra vez con machista. Ajá, uso refugio. Ahí está. Y ahora lo único que puedo hacer es usar. Ahí está, malicioso. Para bajarle la defensa de nuevo. ¿A qué perro? A ver, en teoría debería de empezar a entrar en pánico el Shelder. Y empezar a subirse el... ¿No? Me empezó a atacar el perro. ¿Qué perro? Y me usó carámbano al final. Qué bueno que lo cambié, ¿eh?
No puede ser. Me estás cada vez más fuerte. No puedes dar con alguien como tú. Soy demasiado buena para ti. Misty puede esperar. Y Misty ahí arriba nada más viendo. Goldin, a ver, en teoría contra este sí debería de poder, ¿eh? Que yo sepa, este sí es. Sí es pez como tal. Pez, pez y nada de otras cosas. Ah, es que está a nivel 19, me lleva el tren. Apenas me acabo de dar cuenta de esa desmadre. A ver, ya vi dónde está el problema. Perdón, soy pendejo, perdón. Supersónico, me lleva el tren. Y la hace, y la confusión se la hace al que necesitaba. Ahí estás. Machista subió a nivel 17. ¿Sí? Me has checado. Tienes que luchar contra otros entrenadores para saber lo fuerte que eres. Ok. Poción. Poción. Porfis. Ahí está. Ay, se me olvidó que también tenía uno de estos. Antídoto, ahí está. No tengo chingo de antídotos y no mames. No he usado ni uno. A ver. ¿A quién tengo de primero? No, yo no voy a poner al pobre machista. No tiene el nivel suficiente. Me queda muy claro. Ahí está. Hola. Hola, tú no eres por qué. Los entrenadores profesionales deben tener una estrategia para sus Pokémon. ¿Qué táctica sigues tú para atrapar y entrenar Pokémon? Mi táctica es la ofensiva total con los Pokémon de tipo agua. Chécate, güey. Luchar contra el líder Misty. Staryu. Ok. Látigo Sepa. Sepa la fregada con su lápiz. No. No. ¿Me va a joder? ¡Ah, lo sabía! Me lo pinches imaginé. Jote. Necesita otro nivel, yo creo, para que jalara bien esto. Ah, qué bueno, por lo menos. Jote. Y ahorita me lo vuelve a confundir, ¿no? Lo veo venir, ¿eh? Ah, no, mira. Qué bueno, por fin. Una buena entre tantas malas, una de cal entre tantas de arena. Starmie. No quiero cambiar. Además, creo que voy a seguir usando la misma táctica que acabo de utilizar. O sea, primero placaje. Ah, rapidez. Mierda, esto no va bien. ¿Somnífero? Mierda, creo que falló Somnífero. Ah, no falló. Qué bueno. Esto. ¿Me puedo curar? Espérate. Aún no. Por favor, no despiertes. Eso. Funcionó perfectísimo. Qué bueno. No manches, yo no pensé que rapidez fuera a ser tan eficaz contra este carnal. A ver. Es un ataque de tipo normal que yo recuerde. Espérame. ¿Y si usas de una vez el látigo Sepa? No. Debí haberlo curado. Caray, bueno. No, y los otros están en la mierda, o sea, ninguno de estos le va a servir. Ni para el pinche arranque le van a servir los otros. Esa es la bronca. A ver, este güey es Doble patada no le va a servir de nada. Volador podría servirle. Ahí va otra vez. Sí, es que el güey tiene... A ver, se lo acabé dejando a machista.
Y me arrepiento con todo el corazón de no haber usado la... Tengo super poción y tengo poción. ¿Por qué no utilicé nada de esta mierda? Y la peor pinche parte es que no tengo ni con qué pegarle al güey, o sea... No, me reventé al... Me reventé al chingón del equipo, en serio. Me reventé al chingón del equipo y ya valió madre. No. Ahí está. Lo único que puedo hacer es hacer la táctica más pendeja y trampera de todas. O sea. Y ver a ver si de pura chiripada sobrevive este ataque. ¡Ah, pinche tarado! No mames, carnal. ¿Es en serio, güey? ¿Es en serio? No puede ser. A ver. ¿Somníferos? Solo tengo somnífero o placaje, uno de los dos. Y de todas maneras, quién sabe cómo... Si ya la aguante, porque... Ah, mira, sí, la aguanto. No fue más rápido, pero por lo menos la aguanto. Me derribaron a todo el equipo. No manches, ganó. Subió a nivel 18. Ahí hubiera usado el Magikarp. Ah, pendejo, sí es cierto, hubiera usado el pinche magia. Ah, no manches, no puedo prender más de 4 movimientos. Sustituir uno, sí. A ver, ¿qué es? ¿Qué dice que es? Raras ondas sónicas que pueden confundir, pero ¿qué confusión? ¿Ya confunde? No, entonces no. Sí, por favor. No aprendió supersónico. Wow, eres demasiado, muy bien. Toma la medalla cascada, está toda bonita aquí. Para que todos sepan que me has ganado. La medalla cascada obliga a todos los Pokémon por debajo del nivel 30 a obedecer, incluidos los forasteros. Y además podrás cruzar cortar siempre que quieras. Puedes cortar pequeños arbustos para abrir nuevos caminos. Voy a darte mi MT favorita. 3. Ajá. La MT3 enseña hidropulso. Ya ves que te jodió todo el equipo, chinga tu madre. Úsala con tus Pokémon de tipo agua. Muchas gracias. Hace un momento me dijiste que chingara a mi madre. Entonces vete a chingar a tu madre. Te has ganado a Misty. No sé qué decirte. Qué porquería de estrategia elegiste. Tú y yo formaríamos un equipo invencible. Porque yo sí sé hacer estas peleas. Hace rato dijiste que... En el primer gimnasio dijiste que no sabías. Quiero decirte de una vez. Oh. Vámonos. Au. Buenas, tengo a mis pobres Pokémon en la mierda. ¿Me pueden curar? A ver. Igual sí debía haber evolucionado al ¿cómo se llama? Al Nidorino. Machista. Porque literalmente más temprano que tarde el güey me quedó... Bueno, ya, más bien fui yo el que le quedó mal a él. A ver, tengo... no manches, tengo pequeñín, tengo... machista. A ver. Pequeñín no ha ganado nada. Y se supone que este sí me lo voy a quedar en el equipo. Igual debería de ir pensando en ya irlo metiendo más a atacar. Machista, no manches, y chingón, están todavía medio en la mierda. Todavía no superan el horrible trauma de haber perdido. Y no solo eso, sino que estoy a punto de meterme en una bronca. Porque aquí está este tarado. Ah, no estaba aquí. Solo tienen medallas los entrenadores más hábiles. Ya veo que tienes una, por lo menos. Las medallas guardan secretos increíbles. Dime, ¿cuál de estas 8 medallas debería describirte? Cascada, la que acabo de ganar. Hace que te obedezcan los Pokémon de nivel inferior a 30. No solo los tuyos, sino también los forasteros obtenidos por intercambio. Los de nivel superior serán incontrolables. También puedes usar cortar fuera de combate. Dime. Al chile, me dijiste lo mismo que me acaba de decir la entrenadora. Ven a verme cuando quieras. No, güey, no mames.
A ver, creo que yo como que me acuerdo que por acá había un truquito, creo que en una de las flores o alguna cosa así. ¿Sí, no? No, aparentemente no. Sale. Yo juraría que sí. Hago una especie de medicina a partir del polvo de baya. Si el polvo de baya es bueno, hago unos menjurjes espectaculares. Bueno, ¿todo esto te gustan las bayas? Sí. ¿Por qué me mientes? ¿Cuántas bayas tienes? ¡Ni una! ¡Sáquese de aquí, muchacho caguengue! Me lleva el tren. Vámonos. Yo pensé que me iba a regalar una. Bueno, esta gente la han robado. Seguro que el Team Rocket guarda relación con esta barbaridad. Hasta nuestra policía tiene problemas con los Rocket. Hágame usted el cabor, favor. A ver. Señor oficial. Aquí hay un ladrón. Le voy a avisar a la policía. Señor Justicia, señor Justicia. ¿Qué pasó? No mames. Qué imbécil. Aquí estás. Osvaldo. ¿Qué tranza, Lobo Celis? ¿Qué? Esto es más difícil de lo que te esperabas, ¿eh? Pues a mí me va de escándalo. He atrapado un montón de listos y fuertes Pokémon. Bueno, Lobo Celis, vamos a ver qué has atrapado. Me vendieron esto por 500. Me volteé a ver al pobre Magikarp y me volteé a ver diciendo... ¿Es neta, culero? ¿Es neta, culero? El tipo ahí, viendo al pobre pequeñín ahí. Magikarp. El puto PSP de nivel 5. A ver... Machista es lo único que le veo como que posibilidades de chingárselo, ¿eh? Más que nada mucho por punto tóxico. ¡Eso! ¡A huevo! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡A huevo! ¿Qué pasó, amiguito? A ver. Igual si me hubiera quedado con la patada, no mames, no tiene nada bueno. En serio, no tiene nada bueno contra este güey, porque que yo sepa, es que doble patada es lucha y este güey es volador. Picotazo pues le va a ser más neutro. Au. Pues mira, creo que el asunto con este güey es ese, así que pues igual y no me parece tan mala la idea de usar en su contra su propia estupidez. Pequeñino, no me olvido, nivel 6. Ok. Abra. ¿Quieres cambiar de Pokémon? A ver, ¿a quién tengo para el... Me lleva el tren. ¿A quién tengo para el Abra? No tengo a nadie, en realidad, No fuera de mamada. A ver, chingón. Chingón. Si el Abra tiene un solo ataque de tipo, me va a barrer al equipo, porque no manches, es débil contra psíquico. Chingón es débil contra psíquico. Machista es débil contra psíquico. Pequeñino es débil contra psíquico, pero está a nivel 6 el culero. No, estoy en la mierda. Estoy en la mismísima mierda misma. A ver, igual y... Confiemos muy fuerte en que Chingón igual logra hacer algo antes de caer. A ver, Chingón en teoría tiene Es que abra, no mames. Drenadoras, por favor. ¡Eso! ¡Lo logró! Uy, no. Sí. Ah, solo tiene ándale, carnalito. Solo tienes teletransporte, carnal. Yo confío en ti, pequeñín. Yo confío. Tú puedes. Tú puedes, amiguito. Demuéstrale el poder de salpicadura. El poder de salpicadura. El hijo de puta.
Pinche pelea de mancos. Mire, llegó al nivel 7 el güey. Ratatam. Sí. Esa no manches, machista. Ah, no manches, ¿verdad? A ver, machista. No, igual y lo voy a intentar con machista. Sí, lo voy a intentar con machista. A ver si no. A ver si no me mata. A ver. Vas machista. Segunda oportunidad. Yo sé que tú puedes, machista. Ay, mi iluso. Yo soy látigo al Magiker, me lleva la chinga. Me lleva la chinga. A ver, igual hizo la predic, ¿no? La chingona, la de decir, ah, seguramente si saca uno tan débil es porque va a tratar de sacar uno más chingón para este. Charmander. Ok. ¿Quieres cambiar? No sé, güey, al chile. Al chile aquí sí no sé, ¿eh? A ver, ¿quieres cambiar de Pokémon? Supongo que sí. A ver, vamos a ponerle a este, güey. Aunque me lo maten después, pero... Más que nada lo quiero para curar al otro. A ver si no me lo mata de un putazo. Casi seguro, porque creo que está en nivel 18 el güey. Me lo mató con uno muy eficaz. Algún día Pequeñín se vengará, carnal. Algún día, algún pinche día Pequeñín se va a vengar. Algún día vas a lamentar lo que acabas de hacer. A ver. Al chile no sé con qué atacarlo, ¿eh? A ver si me hubiera quedado con la mega patada. No, es que... A ver, picotazo no puede ser... No puede funcionarle más, ¿eh? ¿Otras cosas? Ah, maldita sea. Pinches golpes críticos. No, ahora sí lo voy a curar, me vale madre. No, ahora sí me voy a... ¿Ese no funciona más? Ay, mira, gracias. Gracias, pendejo. Gracias, pendejo. No manches. Ahí está. Picotazo tiene más velocidad, así que... Ataco primero. Mira. Picotazo venenoso. Sí, sí me gusta. Digo, no es muy fuerte, pero tiene staff. ¿Ok? Picotazo tiene 35 y Picotazo venenoso tiene 15. Pero por lo menos por ahorita es más fuerte. Por ahorita le sirve mejor. Olvidó foco de energía porque sinceramente creo que la única vez que lo vi actuar realmente no me sirvió para ni madres. Oye, calma, ya has ganado. ¿Sabes qué me pasó? Estuve con Billy y conseguí que me enseñara sus raros Pokémon. Eso añadió muchas páginas a mi Pokédex. Por algo Billy es mundialmente conocido como el Pokémaniaco. Él también fue el que inventó el sistema de almacenamiento de los Pokémon para la PC. Ya que estás usando su sistema, deberías darle las gracias. En fin, yo me voy. Hasta luego. En el fondo me das pena, lo digo en serio. Siempre vas a dar saltos y saltas detrás de mí. Toma, te voy a dar un regalito, porque me das penita, carnalito. Me morí. Objetos clave. Creo que esto es perfecto para alguien tan pendejo como tú. A mí no me hace falta, porque yo soy un chingón. Ya me voy hasta la próxima. Aquí se rompió una jerga y todos vamos a la verga. A ver, ya con esta jalada yo creo que ya voy terminando el capítulo. Porque ya voy viendo que ya me volví a pasar del tiempo bastante. Creo que ya llevo casi 2 horas. Creo que voy a tener que convertir este video en 2. A ver... Ahí está. Y ya lo veremos en el próximo episodio. A ver en qué sigue esta historia. Porque no manches, ya llevo muchísimo rato.
No pensé que me llevara tanto rato esto. Debí haberlo quitado ya después de Mist. Sí, creo que fue ahí donde valió queso. Así que vámonos para acá. Hagamos la transición. Y bueno, pues aquí voy a dejar el video. Por favor, like, suscríbanse y todo demás. Yo fui Lobo Celis y nos vemos hasta la siguiente ocasión. Bye.